Mis queridos OGTs, hoy les estaremos hablando del avance del capítulo número 21 que se llevará a cabo este miércoles. En este juego se jugarán por las medallas y por la batalla colosal, pero lo que llamó poderosamente la atención en el avance es que el equipo rojo se está desmoronando, pues con la llegada de David Juárez descontroló todo el hexatlón, pues Mati pierde su invicto contra Liliana Hernández, Daniel Corral otra vez sufre una lesión y David Juárez gana su primer punto en hexatlón. Y lo que veremos en la batalla colosal es que nuevamente Ana Lago vuelve a resentirse de sus lesiones y de por sí Anita le está costando bastante y la verdad es que no está rindiendo como se esperaba. Pero lo que llamó poderosamente la atención es nuevamente la actitud de Eliud Pulido, esta vez ni cómo ayudarlo, pues claramente se ve en el avance cómo le grita a Diana Villegas, la cual, como es novata, se equivoca al meter la pelota en una canasta y Eliud Pulido no lo pudo tolerar y la empezó a regañar con una actitud bastante antideportiva. Si de por sí ya traía pleito con Natalie y ahora se ve envuelto en esta nueva polémica, pues como se pudo ver en el avance, la verdad es que sí se pasó, pues la exhibió enfrente de todos los compañeros, a lo cual la joven no toleró y se puso a llorar, y el único que la fue a consolar es el guepardo Daniel Corral, que por lo que se vio hoy en el juego de los enigmas es todo un caballero, y algo que ha caracterizado a Daniel Corral es el fair play. Claro que sí. ¿Y tú qué opinas de la actitud de Eliud Pulido en contra de las chicas rojas? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda que nosotros somos el OGT del espectáculo. ¡Hasta la próxima!